¡Hola! Bueno, soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Esta vez vamos a hablar de por qué nosotros bloqueamos a las personas, por qué nos afectan los comentarios negativos, por qué creo yo que alejar personas de tus redes sociales es buena salud mental. Hoy en día tenemos algo que se llaman redes sociales. La mayoría de personas está en estas redes sociales, escribe un montón de cosas, publica mucho, historias, fotos, videos, y lastimosamente cuando hacemos público esto, estamos siendo blanco de las críticas, buenas o malas. Pero yo hoy voy a tocar un tema que probablemente tú no lo tomes en cuenta o probablemente no creas mucho en esto. Yo sí creo fielmente en esto, y es la cuestión de la incomodidad. Cuando alguien en un comentario te dice, ¡ay, estás muy gorda!, puede pasar en redes sociales o puede pasar en la vida real, y a ti ese comentario te afecta, es cuando te das cuenta que esa persona es un reflejo de lo que tú misma estás pensando inconscientemente, y es un pensamiento que no se lo dices a nadie, pero esa persona está diciéndote lo que tú piensas, lo que tú crees de ti, es decir, tu autoconcepto. Solamente cuando te incomoda algo, cuando alguien te dice algo que te incomoda absolutamente, es algo que hay que trabajar en ti. Evidentemente yo sí era una de esas que me decían, no, estás muy gorda, y yo, ¿cómo te atreves a decirme esto? Pero claro, yo era una mujer que se veía al espejo y se lo decía. Yo me decía, ay no, cómo estoy de gorda. Me tomaban una foto y decía, no, cómo estoy de gorda. Pero en el momento en que empiezo a aceptar mi cuerpo, oigan bien, a aceptar, me acepto, me respeto. El decir me respeto es no ofender. El respeto es no ofender a alguien. En este caso, no te ofendas. Si a ti te parece que la palabra gorda es una ofensa, no te ofendas. Porque la palabra gorda realmente no es una ofensa. Ni siquiera que te digan flaca, inmunda, es una ofensa. El de ser delgado tampoco lo es. Eso está en el concepto que tú creas de cada palabra. Pero si tú consideras que decírtelo de una manera despectiva, de mirarte al espejo y decir, ay, estoy tan gorda, o por ejemplo, ay, estoy tan flaca, qué horrible ser así de plano, qué horrible esto, claro, te va a afectar mucho. Te va a afectar en tu respeto, en tu autoestima. Todo eso que te estás diciendo afecta. ¿Y quiénes lo van a ver? El exterior. Las otras personas te lo van a ver y te lo van a decir. Y si te afecta un montón, es porque hay que trabajar. Otra cosa que sucede mucho: si alguien te dice, ay, qué fastidio esta pelada, que es toda alegre, toda sonriente, la gente en la vida real no es así. Tú lees ese comentario y no te afecta. Dices como, ¿qué le pasa a esta persona? Pues yo sí soy así de feliz todo el tiempo. Es porque esa persona está interpretando en ti algo que a ella le incomoda, y es algo que ella no puede hacer. O sea, a ella le incomoda el hecho de que tú seas una persona tan sociable, que seas una persona tan feliz, tan alegre, y ella no puede ser feliz. O tú en tu vida cotidiana dices como, ay, esa persona es tan tierna, ojalá yo pueda ser así de tierna. Es porque tú tienes la capacidad de ser así de tierno, pero no lo has aprendido a aprovechar o a desarrollar, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver mucho con los comentarios. Entonces, a nosotros, los influenciadores o las personas en general que queremos hacer contenido en internet, ya sea para publicárselo a nuestros cercanos o publicarlo a la gente en general, nos llegan muchos de estos comentarios. ¿Cómo vamos a hacer para afrontarlos? ¿Cómo vamos a hacer para que esos comentarios no nos afecten? Cuando nos dicen, ¡ay, eres una tonta! ¿De verdad soy una tonta? Si hay un montón de comentarios que te están afectando, que te están hiriendo, hay algo que hay que cambiar por dentro, y es tu autoconcepto y es tu amor. Por esa razón, si hay una persona que te sigue y te sigue y te sigue comentando, y tú dices, yo ya estoy mejor, no entiendo por qué esa persona llega y me sigue comentando esto, y es un desconocido, bloquéalo, aléjalo de tu vida, sácalo de tu círculo, que no vea más tu contenido, que ya no te afecte tu salud mental. Y esto también, por supuesto, va para los exnovios. Hay muchas personas que terminan con sus parejas y dicen, yo no voy a bloquearlo porque yo no quiero que crea que soy una inmadura. No se trata de inmadurez, se trata también de tener un contacto cero, de tener una especie de, ya que estamos en este tiempo, una cuarentena emocional. ¿Qué es una cuarentena emocional? Así mismo como nosotros nos tuvimos que recluir en nuestra casa, no podíamos salir por un virus, para poder exterminar un virus en las calles, nos quedamos adentro. Nosotros, para poder sacar esa toxicidad que nos dejó esa persona, sea lo que sea, tenemos que hacer nuestro contacto cero y nuestra cuarentena emocional. Y empezamos a contar los días, de cuántos días vamos a dejar de hablarle, de revisarle sus redes sociales, de pensarlo, intentar no pensarlo. Eso es muy complicado, pero al menos lo intentamos. Eso es una cuarentena. Por eso se bloquea, por salud mental. Pero ¿qué pasa si tú quieres olvidarlo y todo el tiempo estás ahí dele, que dele, viéndole las redes sociales? Esta persona anda
publicando su vida. Y muchas veces uno es malicioso. Claro, uno empieza a publicar videos de cómo está de feliz, con todos los amigos, de fiesta en fiesta, reunión en reunión, y el otro aquí llorando y sufre el moco tendido ahí. Pues, ¿qué va a pasar? Uno es como, esta persona ya me superó y yo sigo aquí amarrada. No, tú lo bloqueas y ya no sabes nada que pasó. Ya no sabes qué hizo en su vida y sigues adelante. Eso es lo que te dejo el día de hoy. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Pam, taram, pam, 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 pam. Soy una de las personas que bloquea un montón. Tengo muchísima gente bloqueada. No solamente porque sus comentarios me afecten, sino porque creo que, sobre todo con este tema, pues, del feminismo, ¿a quién le voy a negar esto? Ustedes saben que en mi contenido en redes sociales se ha dedicado a esto. Y de hecho, ni siquiera hablo como tal del feminismo, sino que empiezo a hablar de derechos sexuales y reproductivos, de igualdad de género, de roles de género. Y empiezo a hablar de estos temas, pero ya me tachan como la feminazi, como la hembra. Entonces, he recibido muchos comentarios de odio, de hate. Y pues, yo no estoy a favor de la guerra de sexos. Entonces, a veces me dicen cosas muy hirientes, muy misóginas, porque literal me mandan a matar. Bueno, no me mandan, pero sí me dicen, ojalá usted se muera. Es como, amigo, ¿te estás dando cuenta que le estás deseando la muerte a otra persona? Eso no me parece normal, pero pues, para evitarme ese tipo de personas ahí comentándome eso, yo prefiero bloquearlo y sacarlo de mi vida y andar con una energía diferente, porque ese tipo de comentarios empiezan a bajarte la vibra y uno tiene que estar en armonía con el universo, tiene que estar feliz. Bueno, no tiene que estar feliz todos los días, obviamente, pero sí tiene que estar en calma. Y la calma es algo que no se logra cuando hay gente malintencionada hablándote de ese tipo de cosas que te molestan, que te dicen que no, no es contigo. Fin de la historia. Eso es todo, amigos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como @lamonasoyyo, @vibroconellibro, en todas partes, TikTok, Facebook, Instagram, sobre todo en Instagram, me muevo un montón en Instagram. Chao, chavito, chao, mua. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Boom.